completar y también está la gente de Berazategui y ahora y Florencio Varela, que fue la segunda etapa, y esto es clave en el sentido del espacio local, y tiene que ver con también haber comparado gestiones políticas diferentes y haber cubierto también el eje norte y el eje sur, en principio, con esfuerzos enormes y perfectibles de alguna manera, pero que bueno, a las pruebas estamos celebrando y con gran alegría. Y pedirte a como persona del otro siglo, como se dijo hace un rato, y que sí es cierto, y es real, somos todos, pero yo mucho más. Ya son casi 50 años, voy a tener el año 21, voy a tener 50 años de recibida en esta carrera, me recibí muy jovencita. Pero estaba pensando, y esto es cierto, yo siento que son distintos momentos de parábola, pero la parábola tiene esta forma, es que yo estoy bajando porque tengo 70 años. Me siento en este momento en un momento muy crecido de esa parábola, compartiéndolo con dos discípulas y dos grandes ya, una investigadora ya formada y una investigadora que logró acceder al CONICET, la más joven. Y estoy acá a la izquierda con Paula, que también ha sido parte de esta parábola, de este crecimiento, y todos nosotros, discípulos jóvenes como Mariano, ¿no? Que nos gustaría que esté acá, pero ya vamos a entrar y salir en compañía, o una Amanda que está también acompañándonos acá. Pero antes de seguir, sí, no quiero olvidarme que quería decir al principio, que me van a aguantar unos 5 minutos más o 10, que hoy me enteré antes de venir que hoy era el día de los desaparecidos. Y hoy acá están dos compañeras del secundario, me voy a emocionar, son Alicia Del Piane y Sandy Butkowski. Y voy a dedicarle a Graciela Beretta de esto, nuestra compañera de desaparecida. Con los años se pone uno más sensible, ¿no? De lo que era, o de lo que sí fue y siempre, lo expresa más. Y en esa parábola yo digo que hay un cuadro que quiero decirles que en la página 138 está, que es esa que en algún momento dimos al llamar cañería, que es el encuadre conceptual que allá por el 77, cuando quise volver de mi formación de posgrado en planificación, y esto quiero decirlo, yo soy en realidad una formada en planificación de la educación, que cuando volví acá quise, y había trabajado con dicha mientras la Argentina se venía abajo con la preparación de la llegada a la dictadura, yo había podido transcurrir 2 años en plena Revolución Peruana, que era una experiencia, fue una experiencia enorme para mí de trabajo con un modelo de reforma muy preparado, educativo, y que planteaba la nuclearización local. Entonces yo vine acá para no poder hacer nunca más nada en ese plano, pero sí Natalia y todo, Paula recuerda que parafraseaba y planteaba aquello que era la planificación regional, local y la nuclearización. Entonces ya dando vueltas con toda esa formalización que me había dejado muy joven, antes de los 30 años, empecé a armar algo que en algún momento de la formación lo llamaba cañería, para interpretar y para diagramar la complejidad de interpretar el acceso diferencial a la educación. Y eso del acceso diferencial fue uno de los temas que me marcó en toda mi trayectoria como investigadora, y quiero destacar que CONICET también está detrás de la UBA y acompañándome en este lugar, y es fuente de esta continuidad del campo de conocimiento. Y el tema de educación y distribución es otra de mis pasiones, porque vengo de una provincia muy pobre y me llegué con muy bajo nivel educativo acá. Es más, proporcionalmente me costó adaptarme a la escuela de Palermo, ¿no? Que lo pude hacer por compensación familiar rápidamente, pero bueno, por posibilidades. Pero el tema es que evidentemente eso estuvo siempre presente. Entonces, en los 90 también a mí se cortó, lástima que no está acá Darío, porque en 1990 entre la reforma... entre la reforma neoliberal, que me marcó la transferencia de todo, es decir, la pérdida del poder del Estado y el
aislate total respecto a la posibilidad de seguir articulando el papel del Estado, las provincias, etc. Entonces, ahí tomé todo como distancia y es donde me concentro mucho más de nuevo en la investigación. Fue una forma de refugio compensatorio, pero tenía una tarea hermosísima desde el 91, que fue mi doctorado primero, que fue ser madre. Y evidentemente que ahí el ICE y el PET fueron depositarios de todo el esfuerzo enorme en producción de conocimiento. Y yo quisiera pensar que a esta altura, después de haber logrado ese crecimiento, ese desarrollo, gracias a Natalia y Ariel, que hoy Ariel no está, pero después con la llegada de Alex y después, bueno, Paula al principio, toda la década del 90, ese intercambio. Bueno, yo tengo que estar muy feliz que llego a este año 99, 2019, pero con muchos fríos y muchas ganas. Y acá tengo a Amanda, que con sus años es un testimonio de que se puede seguir adelante y mientras no me falle, voy a seguir totalmente. Y tengo equipo como para que se haga cadena y podamos continuar. Y sí, el desafío es que no creo yo en la investigación, miren lo que le voy a decir. Y por suerte lo han retomado muy bien los colegas, y lo que acabo de decir es este comentario que me formé en planificación. Ojalá podamos traducir todo el nivel de conocimiento que ya hemos logrado en educación. Yo creo que a pesar de las limitaciones, los sistemas de información y todo lo que quieran, acá justo está la UIS de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí está la colega Progredi, el general Sarmiento, que va a hacer nuestro comentario para la revista de Ciencias de la Educación. Y hay muchos investigadores acá, disculpen, la colega antropóloga que nos acompañó en otras etapas de gran crecimiento del PET, como Cecilia Hidalgo. Yo creo que tenemos masa crítica y conocimiento enorme ya producido. Y que es tiempo de que estas deudas que estuvieron marcando no son solo financieras, que son incapacidades para la planificación y programación. Aquello en lo que yo me formé y que vi que ya en aquel momento los peruanos sabían hacer mejor que nosotros, yo creo que es tiempo de formar, y sí, eso tengo ganas de hacer, de ayudar a formar, es decir, armar algún equipo interuniversitario y con grupos para preparar, para poder traducir políticas en planes y programas de acción y trabajar adecuadamente la planificación y programación educativa por niveles y también en estos ejes, niveles de enseñanza, y también en los ejes provincial, regional y local, porque ese es otro de los problemas. En mi tesis yo discutía el hiperinstitucionalismo al que se llegó por culpa de la reforma educativa. Y tendemos a eso todavía. Todavía los programas de financiamiento del INET, en todo, la institución es la que se destaca. No dudo que los salvatajes y las capacidades de resiliencia, las actitudes defensivas, ofensivas que tienen las escuelas, responden a sus propias capacidades y a ciertas condiciones y grupos que las ayudan. Pero yo creo que hay que empezar a hacer puentes entre nuestros saberes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme como grupo de trabajo interdisciplinario y esa es la única manera en la que hemos podido crecer. Y yo creo que ahora viene un esfuerzo en la gente de educación también, que son poco interdisciplinarios al interior de la producción de conocimiento. Tenemos que hacer puentes entre la didáctica, los organizadores de la educación, la gente que sabe de planificación educativa. Yo no creo que se sepa mucho, pero hay que empezar a aprender de lo que los latinoamericanos hicieron, de lo que sabemos algunos, y empezar a poner en formación de docentes, en formación de técnicos de las provincias, fortalecer equipos técnicos provinciales, fortalecer a los supervisores, a la acción, al encadenamiento, y eso es un poco el desafío en el que entonces tengo muchas ganas de seguir, aprovechando entonces el conocimiento. Llamo la atención a todos los investigadores sobre ese papel que tenemos que tener, en traducirlo y formar con criterio. Yo creo que basta de papos, basta de palabras. Yo creo que es tiempo de formar y de traducir y de aprovechar todo lo que sabemos para que algo de todo lo que los docentes están marcando, porque ideas tenemos, pero
y para pelear. Y en el plano de la política y de la asignación de recursos es otro plano de pelea enorme, donde sí comparto la desolación, porque yo ya cuando planteaba estas cosas a Cetrango, la gente de la política pública o el propio Augusto Costa, que en su momento nos ayudó, es cierto, somos los niños pobres y son la pelea muy difícil, y ahora incluso la asignación de recursos, al estar todos dentro del Ministerio de Educación, por ahí le llega recursos a la UBA, que nos ahora asignó, pero tenemos un proyecto en el Fonsín que todavía no está asignado. Quiere decir que está habiendo una pugna entre el FONCIT, el CONICET, con el Ministerio de Educación. Pero me quedo con la enorme experiencia, me quedo con esas reuniones de retroalimentación que están en la tapa. Esta es una reunión de retroalimentación en Rosario. Lo que aprendimos es la reunión de Campana, la reunión de Zárate. Me conectaron con la maestra nacional que soy, a pesar de que parezco un economista y todo lo demás. Y no me voy a emocionar de nuevo, gracias, estoy muy feliz.